No one round here appreciates the work I put into acquiring these fine wares. It's not easy, I can tell you that. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Qué te den? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es para un monje, yo no soy un monje. Tiene unos anillos muy guays, que me gustan mucho. Voy a llevarme los dos si puedo. Y no puedo. Así que tengo que elegir, voy a cogerme este. Es más caro, así que seguro que es más guay. No, seguro no, es más guay. Es una beta, tengo que derrochar dinero en ella. Qué guay, mirad, cuando entro en una ciudad, se me ponen las armas en la espalda y cuando salgo, ¡ting!, teletransporte. Queda poco para subir de nivel. Voy a intentar subir al 6, creo que era. No, al 7 ya. ¿Cómo avanzo? Ahora ataco ligeramente más rápido. Eso me tiene que dar una cierta ventaja. Lo que me preocupa es que no haya pergaminos de ciudad. No puedo volver a la ciudad en cualquier momento, como en el Diablo 2. Eso me gustaba mucho, como habéis visto en nuestros vídeos con Cidric, siempre volvíamos para vender toda la mierda que teníamos y para forrarnos, básicamente. Es que a mí me encanta lootear, ya lo sabéis. ¿Esto es cuánta experiencia me dan? ¿Siquiera me dan algo? Tengo 9.955. Si mato a uno... Y siempre está la posibilidad de que te caiga un super épico de un bicho normal. De hecho, lo habían dicho oficialmente los de Blizzard, que un épico de un bicho final de Diablo, no sé si el bicho final será Diablo, te puede salir de una caja que rompas. Literalmente. Eso sería brutal. Además de que ahora puedes vender las cosas en la casa de subastas por dinero real, me pregunto qué precios serán. Ahora además soy un vampiro, con cada golpe que asesto, recibo un poco de vida. Soy Edward. Venga, sube ya. ¡Oh, grotesco! Grotesco a la vista. ¡Dos grotescos a la vista! ¡No! Uno aún vale, dos ya no. No, ni siquiera uno vale, rectifico. No te me acerques, gordo. Y sube de nivel ya. Que eres tonto. Sí, eso hace daño a los enemigos. ¿Qué? Otra runa, se llama Nambo. Suena... muy similar a otra palabra en inglés que no voy a mencionar. Skills. Orbe Arcano, muy bien. No, Ray of Frost. Oh, creo que voy a usar Ray of Frost ahora. Que me mejora eso. Creo que esto está hecho adrede.
Estará hecho al Draide para... para que pruebes todas las habilidades y no te quedes con una sola. Pero esto no me gusta porque... ¿por qué no? Porque no tiene daño de área. ¡Ah! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No me matéis! ¡No me matéis! No tenéis piernas, no podéis ir tan rápido. Voy a esperar. Joder, a 69 me tenía que haber quedado. Joder, ahora menos. No, me voy a poner esto otra vez. A nivel 11 recibo la siguiente runa, qué pena. Joder, tengo poca vida. ¡Más vida! ¡Y más vida aún! ¡Toma ya! ¿No? Joder, dejad de aparecer ya. ¿Cabrones? Vale, tengo que subir ahí arriba, aparentemente. Putas tumbas. No es por discriminar a nadie que haya muerto. No discrimino a los muertos, no soy un muertófobo. Pero putos muertos. Cago en sus muertos, literalmente. Ajá. Se ha abierto solo. Qué miedo. Ah, portal. A ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Aquí? ¿O a la otra? Bueno, a la otra más que nada no puedo llegar de momento, parece. ¿O sí? Osborn. ¿O sí, Osborn? Ah. No. No aparezcáis. No me gustáis. Joder. Y todo lleva al mismo sitio. Pero a distintos sitios. A distintos sitios del mismo sitio. ¿No hay más entradas? No. Voy a entrar a esta, que es la primera que vi. Bueno, no literalmente, vi antes la otra, pero... ¿cuánta pasta tenía ese tío? Estaba forrado. Pero la muerte no es igual a todos, ¿no? Pues no. Hay gente inmortal, como yo. Pero pobre. ¿Vamos? ¿Qué son, trasgos? Oh, dan 120 de experiencia cada una, y yo matando cosas que dan tan poca. Ah, no, espera, me ha dado 120 experiencia el haber descubierto nuevo lore, nueva historia. Demons have been known to devour their own young when no other nourishment is available. Their offspring, the imps, sometimes manage to flee and band together with other demon spawn. They rove in vicious packs, ready to descend upon the unwary traveler and rip his body to shreds with their tiny needle-sharp teeth. Veo un único. No me gusta lo que veo. Ah. ¡No me sigas! ¡Cabrón! ¡Mamón! ¡No me sigas! Joder.
No me lances tus cuchillos. Que huelen mal. Tú también hueles mal. Eres feo. Muérete. Muy bien, gracias por morir. Gracias por utilizar las aerolíneas Riven hacia el infierno. The tragedies in these lands have left many restless spirits in their wake, and they demand retribution. These spirits will take out their vengeance on any unsuspecting individual who may pass, for they believe that the blood of the living will yet restore the lives that were ripped away from them. Fantasmas. Secreto. No hay nada en ese secreto. No me gustan los secretos donde no hay nada. Son muy feos. ¡Ah! ¡Fantasmas! Joder, que son las 4 de la mañana. No quiero ver fantasmas. ¡Ponedme gatitos! ¿Por qué no hay gatitos en el diablo? Ahora hay imps fantasmas. No me fastidies. A veces peor. ¿Qué habrá luego? ¿Esqueletos fantasmas? Encima se teletransporta, venga ya. Pongamos algo más chungo en el juego. No me sigáis. Sois feos, no me gustáis. No seré vuestro amigo. Me siguen. Qué macabros son. No me matéis. No os gusta matar, sois buena gente. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es eso? ¿Qué ganas asesinas tenéis? ¿Son únicos o algo así? ¿Por eso brillan? Digo, son una especie de élites. No he matado ninguno aún. Bien, ya he matado a dos. Y huyen. Y vuelven. ¡Por fin! ¡Muere! 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 ¡Ay! O sea que cuando matas a todos los únicos recibes una recompensa. Esto me mejora mucho. Esto me mejora nada. ¿Por qué no consigo ninguna varita ni mierdas de esas? Oh, mira. No la quiero. Un sonido muy sepsi. ¡Sorpresa, esqueleto! Los esqueletos no deberían estar ciegos, porque pensad en ello. Se supone que no tienen ojos, ¿no? Tienen solo como dos agujeros negros ahí. ¿Cómo pueden verme? ¡Coño! ¿Cuántos hay de estos? Y más sims, venga. ¿Poción? No, sí. Sí. ¿Qué es esto? ¿No hay fetiches ya? Me gustaría ver algún fetiche en alta resolución. Joder, van subiendo de vida cada vez. Cada vez es más difícil matar a uno. No me mates. ¿Qué hay por aquí? Aparte de esqueletos, ¿cómo no? Tenía que cogerme al bárbaro. Secretos. Y fantasma. Bueno, ese secreto al menos tenía algo.
otra madre de esas. Su puta madre. Mirad, chicos. Este es un zombie. Y este es su puta madre. Lo sabía. Sabía que va a aparecer alguien de ahí. Es que... Y de aquí. Ting, 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 tung. Que te mueras, que te muera. Muy bien, gracias. Gracias por hacerme caso. Ah. Al menos solo aparece uno. Y no 35.000 elevado a 42 por 666. Y seseando. Porque somos miembros del CSA. De aquí va a salir uno, ¿a que sí? Ah, pues no. El juego se vuelve impredecible. ¿Qué habrá pronto? ¿Cajas? Eso me sorprenderá. Sí, soy consciente de que voy en la misma dirección en la que fui antes, pero recuerdo que había un trozo que no he explorado, así que voy a explorarlo. Como sea una habitación donde haya una caja, me reiría bastante. Y si es un barril también, tranquilos. No, pues hay gente. ¡Ah! Es una especie de ataúd. Sí, creo que coffin en inglés era ataúd, ¿verdad? Venga, vomita más zombies. Masacre. Y... segundo nivel, así que la zona de solo tesoros y mierdas es la otra. Voy a ir ahí. Momentito. Vale, ya he vuelto. Siento esta pausa. Estaba mirando un par de cosas que me habían dicho mientras estaba jugando. Es curioso porque a mí se me pasó muy lentamente el tiempo. Aunque normalmente suele pasarse deprisa cuando te lo pasas bien. Y sí, me lo estoy pasando bien. No sé si se nota. Supongo que no, porque me quejo mucho. Pero no, cuando me lo paso bien me quejo mucho. Y cuando no también, siempre me quejo mucho. Soy una persona así. Pero en fin, que solo tengo 47 minutos grabados. Eso serían como 3 capítulos si lo estiro mucho. Y no es que me importe sacar muchos capítulos. Me importa acabar esta beta y enseñaros todo lo que va a haber. Lo que me preocupa un poco es que entre la beta del Diablo 3 y la de Cataclysm tendré demasiado contenido que sacar. En un principio... Oh, no me jodas, aquí no hay nada. En un principio eso no es malo. Lo malo es que no puedo sacar demasiados vídeos al día. Por dos razones. Una, mi internet. Ya sabéis que solo tengo 6 megas y me tarda bastante en subirse los vídeos. Y cuando se sube una prácticamente no puedo hacer nada. Y dos, que incluso si saco 2 vídeos al día ya es demasiado y la gente se cansa y se acaba yendo. Pero bueno, comentadme si queréis que saque 2 vídeos o más al día, si preferís que os vomite todo el contenido que tengo encima y ya está, porque tengo muchísimo grabado del Diablo 2 con Siddiq de nuevo. ¡Sí, por fin! Del Skyrim tengo muchísimos capítulos, ya he avanzado muchísimo la historia. Incluso tengo del Medal of Honor, tengo algunas cosas. Del Battlefield 3, desde luego. De Minecraft, ya veréis qué cosillas han pasado, algo alucinante. Y un montón de cosas, la verdad. Y ahora con esto, que es... Tiene... Joder, se me ha ido la idea porque estaba escuchando a este tío. Esto tiene prioridad al subirse, porque son betas y a la gente le interesa más. Así que lo demás se queda un poco estancado. ¿Qué es eso? ¡No, me jodas! ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡No! Fuera, 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 fuera de mi vista. ¡No! Donald helao, Donald congelao. Opa. No me mates. ¡Me mates! ¡Me mates! ¡Oh! Me he curado. Venga, que ya tengo la mitad de este bicho abajo. Me recuerda Resident Evil esto. ¡Wow!
igual está bastante mal, porque el sentido siempre me da cagué terrible. Tengo el de la 3DS y joder, que si me lo he pasado, pues no. Adivinad por qué. Me he quedado en un boss. Eso os tiene que decir todo lo que tenéis que saber. Porque los boss de los Resident Evil siempre eran bastante durillos. De hecho, no he pasado el 5 porque me quedé en el segundo Ouroboros que te encuentras, el de los lanzallamas. Y como la tía esa la lleva es inútil, se muere todo el rato y pierdo. Y ya le dije a la mierda todo y pasé. Bueno, pues me lo he cargado. Esto me da... No quiero esa mierda. The unburied are formed from human corpses that were flung into mass graves without a proper burial. This Dios, qué asco. Hideous amalgamation of bodies decomposes together into one being, bound by some foul magic. For all my knowledge, I could only flee from it, and I would expect any other sensible person to do the same. Joder, cómo mola. Me encantan estos diálogos que han puesto. Básicamente dijo que los cuerpos que eran enterrados en tumbas masivas al final se acababan descomponiendo en una sola masa, y esa masa ha sido corrompida por alguna energía oscura y resucitada en un solo cuerpo. Y dijo que, desde lo que yo sé, simplemente escapo de ellos. Y espero que cualquier persona con un mínimo de razonamiento hiciera lo mismo. Bueno, veamos qué hay aquí. Ballestas y mierdas que no me sirven de nada. ¡Oh! Más 25 de experiencia, vamos a matar cosas. Vamos a matar cosas. Venga, vais a morir todos, quiero experiencia. ¡Yeah, nena! ¡Sí, muere! ¡Oh, ya estoy llegando! ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? No sé qué es eso, pero... ¡Ah, no es eso! ¿Qué es eso? Ah, es el tío... Es un tío similar al que maté antes. ¡Uf! ¡Qué muerte más espeluznante! ¡Ay! Y se ha muerto. ¡Wow! Hay muchos de esos ahí. No me gustan esos tíos. Me caen mal. Los llamaría a mi fiesta de cumpleaños, que por cierto es el 22 de julio, si alguien quiere preparar algo. ¿Qué os muráis, cojones? Ah. No, no te acabes, masacre, que aún estoy matando. Meh. Aún están todos los magos ahí detrás, así que... Health returns. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Me he teletransportado de repente? What the fuck? Oh, ya no tengo bonos de experiencia. Muérete. El mago de estos niveles bajos es bastante tedioso. Oh, algo me dice que si cojo eso va a pasar algo malo. Voy a explorar los demás túneles mientras... De repente hablo con un acento raro. Ahora soy Mourinho. Yo soy José Mourinho. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué el mago es tan débil en este juego? ¿Por qué no puede matar nada? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo avanzar de nivel fácilmente? No entiendo. Seguro que los esqueletos le caen bien a los señores de la UEFA y por eso suben de nivel y yo no subo de nivel. No. I will not allow you to bring that monster Leoric back to this world. No entiendo por qué este bicho me puede matar y yo a él no. ¿Por qué él es tan poderoso y yo no?
Ya se acabó el momento Mourinho, lo siento. Los amantes del fútbol, que me lo perdonen, por favor. Yo no soy un amante del fútbol, así que no puedo comentar nada sobre el tema. Mierda, gasté una poción sin saber lo que estoy haciendo. No me robes vida, capullo. Para los que no sepan nada del fútbol español, José Mourinho es el entrenador del club de fútbol de Madrid, Real Madrid. Que bueno, a mucha gente no le gusta ese club, pero bueno, a mí me gusta. Más que nada por Mourinho, porque es muy chistoso. Mourinho for the win. ¡Muérete! ¡Ay! Pasta, 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 pasta. Y tengo que recoger la corona, por fin. Corona del canciller. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acabo de obtener algo. ¡Oh, sí! Me lleva de vuelta a mi ciudad. Toma ya, chúpate esa, cabrona. A ver, he obtenido algo guay. Esto es para los cazadores de demonios. ¡Oh! No. ¿Para qué sirve? Pero no quiero esa mierda, no. Voy a usar el portal. Creo que ahora los portales no tienen... ¿Cómo se llaman? Joder, siempre se me va la palabra. Pergaminos, sino que se usan... ¿Tendrán cooldown o...? No sé cómo funciona eso de momento. Voy a vender mierda. Un momento. No quiero hablar con Lia, quiero vender mierda. Gracias. ¡Ah, oh, qué rapidez! A ver, ¿qué tienes tú? No tienes nada. Nada que me importe. Nah, inútil. A ver, ¿qué me puedes hacer tú, artesano? Truth be told, I didn't think you'd make it. Ah, it needs repair. Y de repente pues, la repara ahí en 2 segundos. Así se reparan las coronas. Le das con el martillo 4 veces. Y se repara. Then help me. I will use your handiwork for great things. I'm afraid I have bad news. Fool boy. Hope for the worst and you will not be disappointed. Wow. Para quien no se haya enterado de lo que acaba de pasar, acabo de obtener un artesano para mí solito. Los artesanos son el sistema de crafteo del Diablo 3, porque Blizzard dijo que a diferencia del WoW, aquí no quieren meter crafteo como tal para que no vayas recogiendo recursos, porque dijeron que si tú eres un héroe poderoso, veían un poco raro que vayas ahí con un pico minando menas de cobre. Oh, ¿qué es esto? Sí, sí. Así que decidieron meter un sistema de artesanos, son compañeros tuyos en teoría que van a seguirte en cualquier ciudad a la que vayas y te permitirán crear objetos, podrán subir de nivel, podrás darles materiales que vayas encontrando por ahí y podrán hacerte cosas que serán útiles en teoría. A ver, voy a hablar con él. Craftear. Es un nivel 1, a ver qué puedo craftear. Puedo entrenarlo por 2000 oro hasta nivel 2. Vale. Puede crear objetos. Oh, puede crear una varita. Con 2+2 cosas mágicas aleatorias. Voy a intentar crear eso. No, me hacen falta 8 esencias de no sé qué. Oh, qué lástima. Voy a recomprar los objetos mágicos. Porque se pueden... No. Se pueden salvajear o algo así, como se llame. Y conseguir objetos de crafteo a partir de ellos. A ver. Con el yunque puedes salvajear. O como se traduzca, no sé cómo se traduce. Muy bien. Me dio una esencia de esas. Y esta me dio otra. Ahora tengo 2 de cada una. La armadura es una puta mierda. Me siguen faltando 6. Y además hay un coste de crafteo.
Bueno, pues ahora mi objetivo será encontrar objetos mágicos. Y a ver... No... Voy a subirlo de nivel a ver qué pasa.